Martín. Bueno, empecemos. Actor, director, autor, adaptador, que en tu caso es ser autor también por tus versiones tan particulares. Docente, tenés un teatro, escuela que es El Cuervo, que tiene más de 30 años, lo fundaste en 1990. Acá enfrente, en el Teatro Vecino, estás con Habitación Macbeth desde el año pasado, con bueno, todos los fines de semana, con mucho éxito. Publicaste un libro el año pasado, no, en el 2019, antes de la pandemia, El Piedrazo en el Espejo, por Editorial Libreto. Y bueno, vamos directamente, vamos a hacer un punteo de tus obras, no de todas, por supuesto, sino de algunas que me parecen pertinentes. Trabajaste en los tres circuitos, tal vez en el menos en el comercial, pero obviamente en el independiente y mucho en el teatro público y especialmente en este teatro, en esta casa. Así que, bueno, empiezo con eso. Seguiré una línea cronológica a partir de cada uno de estos hitos, abrimos a donde nos lleve. Década del 80, fines de los 80, postales argentinas, ¿qué haces en este teatro? Y que, bueno, con dirección de Ricardo Bartiz, que era tu maestro, con María José Gavín y una de las Gambas al Ajillo y Carlos Vigiano. Uh-huh. Todos los que vieron esa obra, muy jóvenes, hoy dicen que eso fue un antes y un después, que les partió la cabeza, se anotaron a estudiar con Bartiz, te tomaron de referente esa forma de actuación, alejada del realismo, para situar años en esos años, bueno, post-dictadura, todavía faltaba para el grupo Carajají, ¿no? Para que fue más de los 90, a fines de los 90, es decir, Dolte, Veronese, todos esos nombres. Así que fue muy reveladora esa obra. Así que me gustaría que contaras ese momento. También, ¿cómo lo ves desde en ese momento y cómo lo ves desde ahora? Porque la obra se sigue haciendo. ¿Por qué en el San Martín? Y algo más lateral, pero también me parece pertinente. La obra no tenía texto, no había un texto escrito. Sí, sí. Al final sí. Bueno, al final sí, pero en ese momento surge, no sé si llevaba ese nombre, pero como dramaturgia del actor. Bueno. Sí. Sí. Si nos podés. Bueno. Es una obra que es de algún modo como una consecuencia de todos esos escenarios alternativos que se habían planteado en esa época, al final de la dictadura y principio de la democracia, el paracultural como el más emblemático, pero había muchos escenarios donde los jóvenes de mi generación íbamos a actuar cosas nuestras, a producir una teatralidad informal que no era subsidiaria de los lenguajes que estaban en curso hasta ese momento, sino que era una teatralidad de un corte más salvaje, poético, muy ecléctico. Era todo ese paisaje de producciones cortas en las que nos metíamos en ese momento. Era muy interesante, en todas partes habían escenarios en los lugares más insólitos donde uno podía ir a actuar eso que hacíamos.
Y yo me acuerdo que teníamos un número que habíamos armado con Carlos Vigiano, que es un bandoneonista, que nos iba muy bien y nos divertíamos mucho haciendo eso, que era una dramaturgia nuestra. En todos esos casos eran dramaturgias surgidas de los actores y de las actrices que habían en ese momento. Y con ese material empezamos a trabajar con Bartiz, con Bartolo, en pos de construir sobre esa unidad dramática que era el número, que se llamaba Recuerdos son recuerdos, el número, que duraría 20 minutos y que era toda la historia de una especie de cargada a la cuestión tanguera del hijo y la madre, y a la vez un homenaje, no era una cargada, era como una forma de tomar eso como punto de partida para producir también una expresión muy desmesurada, que era en realidad lo que queríamos hacer. Entonces con Bartiz y la convocamos a María José Gabén en la perspectiva de un posible viaje que se abría con la visita de un programador español que andaba por acá, al que le mostramos el número y le mentimos, le dijimos que estábamos armando una obra, cosa que no era cierta, pero que si a él le interesaba el número podíamos mandarle un video, y bueno, le interesó eso y empezamos a hacer unos ensayos. Y en muy poco tiempo armamos la obra, con textos muy precisos, con la colaboración de Guillermo Saavedra y otra gente amiga. Y fuimos a España con esa obra y nos fue muy bien. A partir de ahí empezamos a ser convocados a todos los, incluso al Festival de Otoño de Madrid, que estábamos junto con Cantori, con la Royal Shakespeare, y estábamos nosotros con Postales Argentina. Era una especie de situación muy mágica. Así que bueno, era una dramaturgia de los actores y de la actriz, porque la generamos en improvisaciones con la dirección. Era una dramaturgia que se armaba ahí en el punto de encaje que es el ensayo, y en donde después metíamos mano, lo anotábamos las ideas y los textos y los íbamos fijando y quedó la obra esa, que era una obra muy simple y que hoy para mí no tiene tanto valor, porque parece que tenía que ver con que éramos nosotros y toda esa fuerza que teníamos y la forma en que la hacíamos, que como hoy la leo y no me resulta algo atractivo para hacer, digamos, no me parece que haya que volver a ella. Pero entiendo que haya gente que le pueda interesar. Lo bueno era que era testimonio de ese momento histórico donde la teatralidad se salía de sus cauces naturales, de sus lenguajes tradicionales, de los lenguajes que estaban en boga, y se reformulaba bajo las condiciones de ese momento histórico, que era un momento de transición, de cambio, donde latían fuerzas también de un exterminio que había habido en nuestro país, y que hay algo de toda esa fuerza ausente o que se había ausentado, que pasaba a nuestros cuerpos bajo formas poéticas y bajo otras condiciones. Era como el pasaje a la clandestinidad de las fuerzas que habían sido diezmadas. Yo siempre lo sentí así, lo que hacíamos. ¿No? Ya no era un teatro político de ningún modo, pero era un teatro que tenía ciertas condiciones revulsivas o de ruptura con las tradiciones, ya que la herencia ya no nos servía, no nos expresaba. Así que bueno, esa fue Postales Argentina, que fue una obra hermosa, todo lo que pasó con ella. ¿Y fue tu primera vez en el San Martín? Sí, la hicimos acá en la Cunil Cabanelas, en la sala que está acá abajo. Sí. Fue muy, muy lindo. Después, bueno, la seguimos haciendo en el Pairó. Bueno, y a propósito de esto que decís sobre la dramaturgia del actor y el texto, que, digamos, el texto podría ser considerado para muchos como lo central, o fue considerado, ¿no? Lo textocéntrico, ¿no? El texto como el principal lenguaje del teatro, cuando podemos decir en realidad que es uno más entre tantos. ¿Para vos qué lugar ocupa ese texto recibido de un autor, ¿no? del que craneó una obra? Está buena la pregunta, sí, porque en realidad, para hablar de eso tendría que hablar primero de lo que para mí es lo importante del teatro. Para mí el teatro existe antes que el texto. La máquina teatral
antes de revestirse con un texto, es un ritual que tiene sus propias temáticas de base y su propia averiguación. Para mí el teatro es una máquina, es ritual, sagrada, que escruta identidad y pertenencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿No? Parece que el teatro es el arte específico de esas preguntas. Y que para formularlas, primero me parece que el teatro tiene que saber eso. A mí me costó enterarme de eso, pero cuando me enteré me di cuenta de que ahí había algo central y que nunca más lo pude obviar o abandonar, porque a veces si no pareciera que el teatro es hacer una obra y que la obra sería el teatro y no que existe antes de esa obra todo un asunto metafísico, identitario, al que el teatro se debe. ¿No? Pienso en los teatros primitivos, prehistóricos, ¿no? Donde no había un texto, donde habían cuestiones más sobrenaturales que se jugaban ahí en ese cuerpo que al lado de una fogata tenía unos comportamientos posesos y un grupo de cuerpos de por fuera miraba eso como una forma también de verse a sí mismo en otra condición o en otra latitud del ser. ¿No? Entonces me parece que hay algo de esa condición sagrada del teatro que si la identificamos nos permite abordar mejor luego los textos. Entonces yo siempre busco textos que de algún modo tengan esos interrogantes existenciales en su trama, ¿no? que ahonden en la pregunta de quiénes somos, de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, que traten sobre la crisis también de la identidad, sobre la crisis existencial. Por eso me gusta mucho Beckett, por eso me gusta mucho Shakespeare y por eso me gustaron mucho ciertas obras de autores rioplatenses como pueden ser Muñeca de Discépolo, que tiene en su trama toda una circunstancia muy tremenda vinculada a la identidad, o la obra El pasado, que yo la adapté y le puse Trastorno de Florencia. No te adelantes, que ya después no, pero, llego ahí, ya voy a llegar. Pero déjame porque ya estoy deslizándome por lo que quería contar sobre lo de la obra. Bueno, después hablamos de las obras en particular, bueno. Pero por eso me interesan esas obras en particular, porque sirven al propósito de producir una suerte de mestizaje entre estos asuntos básicos de la identidad temática del teatro y esas circunstancias de las que habla la obra, ¿no? Yo creo que el teatro es la hibridización o el mestizaje o el cruce de las circunstancias aparentes de las que trata una obra con todos sus niveles de profundidad, con todo su alcance y de las cuestiones de base de las que trata el teatro. Entonces, el texto me resulta importante en la medida en que me sirva para infiltrar dentro de él estos propósitos de la máquina teatral. Entonces, cuando eso sucede, me parece que las dos cuestiones quedan a salvo. El texto, sus asuntos, pero también se trasluce dentro de esa circunstancia que tramita el texto todo un asunto misterioso, dorsal, de la identidad, de la pertenencia, que no le pertenece del todo al texto, pero que el texto puede llevar adelante, puede transparentar. Yo creo en el teatro como la hibridización de esas dos cuestiones, de la naturaleza del fenómeno ritual teatral y sus asuntos particulares y propios, y de las dramaturgias curiosas al respecto de esas temáticas también, con las que se puede cruzar. Así que el texto es importante en esa medida. Tal vez sea la superficie de inscripción de estos propósitos de base a los que a mí me gusta atender siempre. Y casi diría que me importan más que el texto. Bueno, lo que te iba a preguntar ahora va en este sentido, porque pensaba en los años 90, hace también acá en el San Martín,
con dirección de Bartiz, Hamlet o La Guerra de los Teatros, con Alejandro Urdapilleta, Soledad Villamil, entre otros. Y en La Trastienda, pocos años después, creo que en el 96, Esperando a Godot, de Beckett, la versión dirigida por Leonor Manso, con Patricio Contreras, Alicia Verdaxagar y demás. Estos dos autores, Shakespeare y Beckett, aparecen como una constante de tu interés. Sí. Siempre volvés a ellos, hiciste varias. Y además, bueno, en Habitación Macbeth, la que mencionamos que estás haciendo, también de alguna manera los sí. cruzás. Sí. ¿Por qué este interés para en mí, esos dos autores? Sí. Yo hice Hamlet, me acuerdo, hicimos con Lavelli también, Ray Lía, conozco mucho, me atrae mucho Shakespeare, y también hice Fin de partida de Beckett y Esperando a Godot. Fin de partida la hicimos con Lorenzo Quinteros acá enfrente. Y ambos autores me apasionan. Me parece que tienen, como diría el poeta Ramponi, abejas mutuas, como si tuvieran cierta relación, como si Shakespeare fuera convexo y Beckett fuera lo cóncavo de lo que sería la dimensión teatral, ¿no? Fueran como dos latitudes que tienen una resonancia. Beckett son esos vacíos sin atmósfera, personajes afásicos que no saben quiénes son, que no saben dónde están, no saben de dónde vienen, a dónde van, no saben qué hay afuera. El paisaje de afuera parece un paisaje detenido, es muy misteriosa la circunstancia existencial de esos cuerpos en ese lugar. Es demencial la dramaturgia de Beckett en ese sentido de lo que plantea. No se sabe si están vivos o muertos. Y sin embargo, generan una rutina que les permite sostenerse en base a rutinas, ¿no? Por eso Beckett marca tanto también los movimientos en el espacio, tanto como la palabra. Son dos formas de escritura que él, con las que él elabora esas circunstancias tan maquínicas, tan curiosas, tan sí, metafísicas. Y Shakespeare es lo contrario, es como si fuera la dimensión histórica, las pasiones, lo sobrenatural, el destino infiltrado en la sangre de las circunstancias más extremas, por encima ya de lo que sería una dimensión psicológica y ya entrando en una dimensión, sí, como sobrenatural. Las circunstancias shakespearianas siempre están asediadas por fantasmagorías, por visitas de otro plano que las asedian. Hay algo también de la tragedia griega que está infiltrado en Shakespeare, en el destino como condena, en los personajes esos como títeres o actores de fuerzas que los detentan para fines que no se entiende cuáles son, pero todo dentro de un grado de pasión y de sí y de brotación dramática muy extremo. Me encanta eso, me gusta mucho. Me gusta porque no es psicológico. A mí el problema para mí es cuando el teatro se quiere resumir o limitar a una explicación psíquica de sus circunstancias. Me parece que ahí fracasa algo de la dimensión sobrenatural de la que hablaba recién, a la que el teatro se debe y que no puede ser alcanzada con una maniobra unilateral, lineal, psicológica, espejo. Por eso hablo del piedrazo en el espejo. Por eso para mí el teatro debe erigir un espejo como una estrategia para concitar una unidad referencial con el espectador y de inmediato, a través de ciertos procedimientos formales, a través de ciertos autores que permiten esos enfoques, debe romper ese espejo. No para perder la dimensión del reflejo, sino para relativizarla y al romper el espejo señalar que hay un trasfondo
de otra naturaleza que es humana también, pero que no es histórica. O sea, romper la mímesis. ¿No? De romper la mímesis, sí. El teatro debe ser un piedrazo en el espejo, debe alcanzar otra posición, debe de algún modo para mí revelar que el frente histórico es un campo ficcional alienado, que la identidad es un campo ficcional, que hay una identidad de estructura, una identidad sagrada, que ha sido copada por un así llamado yo, por un así llamado nombre y circunstancias, pero que es una identidad más vasta, y uno cuando actúa siente que eso está por ahí y que uno puede alcanzar eso, rozar esa percepción, y que creo que el teatro debe tener una operación que haga que el público también pueda percibir eso y pueda relativizar su propia identidad de colectivo histórico anclado en esta alienación circunstancial del capitalismo en este caso, y pueda relativizar su propia identidad de persona anclada en sus circunstancias ordinarias en esta pobre situación en la que estamos y despegar de ahí. Por eso, Habitación Macbeth, como una forma también de señalar que el cuerpo es una estructura, el cuerpo, ¿no? El cuerpo y sus alrededores, es una habitación, un habitáculo de encarnaciones. Sí. El teatro es eso, una zona donde uno va a ensayar también el no ser. Entonces, eso hablando de Shakespeare y de Beckett, que son dos autores que permiten hacer esa jugada, que son autores monstruosos. Sí. Pompeyo, en los 2000 haces, en esta elección que hago de algunas cosas, haces Rey Lear con dirección de Lavelli, de Jorge Lavelli, y haces Heldenplatz de Tomás Bernhardt con dirección de Emilio García Webby. Ambas, ¿no es cierto?, como actor. Entonces, la pregunta es, ¿trabajar con dónde te sentís mejor o más cómodo? ¿Trabajando con directores que bajan línea, directores potentes, fuertes, que dicen, quiero esto, así? ¿O los participativos, los que esperan propuestas, los que trabajan con las propuestas del otro? Y a su vez vos, como director, ¿cómo te manejás? Bueno, me siento cómodo con ambas, porque vos fíjate, nombraste a Lavelli, que es un director fuerte, claro, muy, que marca mucho, sabe mucho lo que quiere, tiene todo, tiene un plan. Me encanta su trabajo, su visión formalista del teatro. Aprendí mucho de él, le debo mucho. La pasé muy bien y muy mal, porque es duro. Pero después con García Webby, que es bárbaro por otro lado, porque es alguien que te deja venir y va tomando todo lo que le interesa. Es muy excitante, porque produce como un blanco en el cual uno es como que te abduce a producir. Sobre un material, ¿no? Siempre sobre algún plano de ideas. En el caso de Heldenplatz era sobre la obra de Bernhardt, que a mí me atrae tanto. Yo trabajé mucho con Thomas Bernhardt, hice La fuerza de la costumbre, hice una obra sobre una novela de él que se llamaba Trastorno también, que se llamó Pater Dixit. Entonces, García Webby, por ejemplo, me encantó laburar con él. Esa obra Heldenplatz era hermosa. Los dos modelos de directores que, por otro lado, son gente curiosa. Webby es muy experimental, eso me gusta también. Pero la verdad es que últimamente no trabajo mucho bajo dirección. En general estoy produciendo mis propios proyectos y no soy tampoco convocado por directores para otras cosas. Lo último que hice, no me acuerdo, bajo una dirección, ¿con quién fue? No sé si fue Maratón, cuando lo hizo Villanueva Cose en el Cervantes, que fue muy linda esa obra, que yo hacía el presentador, me encantó también. Y el crítico. ¿Eh? El crítico. ¿Por? El crítico.
El crítico de Mayorga, sí. Muy linda esa obra de Guillermo Heras. Con Guillermo Heras. Pero la verdad es que no tengo tiempo para ir por ahí. Me parece que ahora, por algo de mi edad y de este momento en el que estoy y de la investigación en la que estoy metido, últimamente me vinieron saliendo cosas en las que comparto dirección con el otro actor, como en el caso de Rodrigo de la Serna cuando hicimos El Farmer y actuamos, o dirijo y actúo y nada más, y digamos, y estoy ahí en los dos planos esos. Eso, no quiere decir que no pueda trabajar con una dirección. ¿Y vos eso, como director? Y como director soy más que nada, yo soy un actor que devino director a partir de dar clases y de tener que dirigir escenas y de empezar a abrir un campo de investigación del lenguaje con cuerpos que no era el mío y empezar a poner en escena y en cuerpos ciertas ideas. Entonces voy deviniendo director y después dramaturgo también, pero básicamente soy un actor. Entonces tengo una relación familiar con los actores y las actrices en el sentido de que hablo en el mismo lenguaje. Entonces les pido cosas a nivel... Básicamente, para mí la actuación y el teatro tiene que ver con el concepto de... La palabra clave para mí es composición. Composición de los cuerpos y composición del cuadro escénico. Las formas en que esa composición del cuerpo o del cuadro se desenvuelve, se despliega. Me gusta trabajar con velocidades no históricas, que los movimientos no respondan a las orgánicas históricas, que los personajes no se muevan así, que los movimientos sean trazos compositivos, o particulares, o generales, y que tengan una velocidad retentiva o una velocidad muy rápida, y que terminen en detenciones, que las detenciones duren, porque el cuerpo que compone y se detiene concita una cuestión muy misteriosa. Me hace acordar al teatro japonés, ¿no? Que uno ve esos cuerpos que están detenidos así, respiran, y uno al rato ya está ahí. Está ahí en una familiaridad con lo extraño de eso. Parece que es muy atractivo todo el mecanismo compositivo administrado mediante una discontinuidad de detenciones y de despliegues y detenciones en términos de los cuerpos, pero también en términos de lo que va pasando en el espacio. Con pocos elementos escenográficos, los cuerpos entre sí y con una luz muy, muy concreta que permita el blanco y el negro, como en el grabado, como en la xilografía, que la luz sea la escenografía. ¿No? Donde uno vea también el misterio del negro, del vacío que rodea a la escena. Entonces, como director soy, en ese sentido, muy formalista, pero también les pido la verdad, que haya verdad ahí, que el artificio sea verdad, tramite una verdad de fondo, que no sea de una naturaleza psíquica, sino de algo que está más atrás, ¿no? Como cuando uno le dice a alguien, no te quiero más, ¿no? o te quiero. ¿No? Esa verdad que es como lo último a lo que uno llega para poder decir algo de verdad. ¿No? Trabajar con esa verdad en términos de la interna, pero por fuera es una máquina compositiva discontinua todo el tiempo y circular, que siempre termina donde empieza. Hay algo de eso que también me gusta. Perdón, ¿podrías ampliar un poco eso de por qué hay más verdad en el artificio? ¿Por qué hay más verdad en la forma? Porque la forma, cuando está constituida bajo condiciones de artificio muy estrictas, desata una condición poética, en el sentido de que vibran en ella muchas significaciones simultáneamente relativas a la identidad, como decíamos antes, y a la pertenencia. Mientras que cuando no hay artificio y hay orgánica histórica, no hay forma, eso que pasa ahí
de algún modo tiene una coartada existencial vinculada al frente histórico, al cual uno ya lo conoce y no tiene mucho para averiguar de sí a otra escala en esa escena espejo. Pero la escena artificio desata otras valencias de la presencia, otras valencias del tiempo y otras valencias del espacio. Bajo condiciones de artificio, ese cuerpo detenido que está así, ¿no? Cualquier forma, ¿no? Y que se mueve y que se detiene y que agarra el vaso de agua y mira y dice el texto y después hace así, y por ahí se tira el vaso de agua y se le cae todo el agua así, ¿no? Y empieza eso, empieza a ser un hecho muy misterioso en donde uno puede como ir a otro lado. Creo que ahí hay más verdad que en una escena donde el tipo llega y dice, hola, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, ¿cómo fue mamá? ¿Dónde está mamá? Está allá en la cocina, hola. Y uno dice, bueno, pero eso es una... Eso ya lo vi. Eso no tiene ningún interés. Eso no me habla de mí a otra escala. No hace la jugada que tiene que hacer el teatro a fondo, más allá de que hay obras que bajo esas condiciones de lenguaje pueden alcanzar estos niveles. No digo, no quiero tampoco acá como hacer un señalamiento crítico hacia lenguajes que son muy valiosos y que también hacen bien su jugada. Lo que quiero decir es que a mí la jugada que me gusta es más extrema por el lado del artificio, en la medida en que el artificio hace vibrar la presencia a una escala extracotidiana que crea mucha familiaridad también con el espectador. Noto que al espectador le interesa eso, que no es un lenguaje cerrado o críptico o de, sí, para algunos elegidos, sino que es algo que está haciendo falta, que hace falta que el teatro tenga una posición más curiosa en términos de sus formas de producción. Más que de los textos, te diría. No me parece que la crisis del teatro pase por los textos que faltan, sino por las formas de producción que faltan o que deberían como intensificarse más en sus asuntos de fondo, de arte, de lo que es el teatro como arte. ¿Y qué te pasó o qué hiciste cuando te han propuesto, bueno, trabajar en obras de living, en propuestas realistas? En la televisión es lo el más crítico, usual, ¿no? El crítico era una obra realista y la pasé muy bien porque pude también ahí poner a jugar algo sobre lo cual yo tenía ciertas dudas, aunque en Hamlet ya lo había probado, pero el crítico era más contemporáneo. Eran tipos de hoy, ¿no? Una circunstancia muy específica, muy contemporánea. Y fue un reto para mí, ¿no? Había emociones de ahora, era bien espejo. Y la pasé muy bien, me gustó hacer eso. La obra estaba muy bien escrita, por eso digo que también esos lenguajes a veces también son curiosos y generan una empatía que por más que no tenga mucha profundidad, no deja de ser un grado de conmoción de la identidad. Es que después televisión no hago, porque no, o trato de no hacer. Sí. Cine aunque, sí hacer. ¿Eh? Sí, cine, pero poco. No me, no me llaman de esos lugares. No soy convocado. No, pero creo que se dieron cuenta de algo de lo cual yo me di cuenta también antes. Y es que no me sale hacer eso. No me sale. No soy buen actor de televisión. Ni de cine, diría. No me la creo. No, es como que le veo la... Es raro. Verte o veo el otro actor y me da no sé qué que está actuando. Fue raro. ¿Cómo? Que verte en Granizo con Franchella fue raro. Estaba en la pandemia y tenía que vivir. Ay, por Dios. Pompeyo, años 2010. Edipo en Ezeiza. Hermosa obra. Escrita y dirigida por vos. En esa no actuás. Sí. Tuvo un paso por el San Martín, en Teatro por la Identidad. Sí. Hizo una función en la Cunil Cabanelas. Ahí, lo que te pregunto es, bueno, la relación teatro-política, teatro-actualidad, teatro-poder. Sí. No,
No me gusta. ¿Cómo, qué riesgos si uno se mete ahí? No, es muy importante esa pregunta porque a veces me identifican como si lo que yo hiciera en ciertas obras, sobre todo, tuviera que ver con un teatro político y nada más lejos de mí. Me parece que sí que lo revolucionario del arte es justamente su forma de producción. El piedrazo en el espejo es lo revolucionario. Las temáticas históricas a mí me interesan en la medida en que tienen de por sí, como en el caso de la figura de Rosas o de lo de la vuelta de Perón, 6 a 73, un nivel poético, una contradicción, y que entonces me permiten tomar esa circunstancia con tantas versiones de sí misma para armar una obra. Pero en el fondo, Edipo en Ezeiza no trata de eso, trata de otras cosas. Trata justamente de esa dimensión existencial de extrañamiento en la que entra una familia de barrio cuando vuelven de un supuesto picnic de Ezeiza, que en realidad es la vuelta de Perón, pero ellos lo han olvidado, y quedan en esa casa boyando como si fueran personajes de Beckett, en una especie de paranoia absoluta entre ellos mismos, por no poder recordar ya de dónde vienen, quiénes son, saben que son parte de un pasado político, pero no recuerdan bien de cuál. Entonces empiezan a interrogarse, la atan a la madre a una silla y la interrogan porque piensan que es una infiltrada. Es todo muy gracioso y muy terrible. Después lo atan al padre y la cosa empieza a avanzar y cada vez es más gracioso y a la vez es más devastador, porque no es que se alcanza una estabilidad, una versión estable de esas y de ellos, sino que la versión al respecto de quiénes son y qué están haciendo ahí cada vez es más loca. Entonces se va degenerando eso hasta que termina, ¿no? Entonces me sirve como atmósfera lo de el asunto político o histórico, diría. No es político, es el asunto histórico. Eso, también hicimos una instalación museológica con 6 a 73. Sí. Uno entraba a un espacio como todo este lugar, donde habían unas mesas, estaba todo oscuro, unas mesas puestas así de una forma muy como una morgue gigantesca, y sobre esas mesas habían cuerpos de los 70, cubiertos con una bandera sucia, y en el sol de la bandera reposaba un objeto presuntamente encontrado en el suelo de Ezeiza después del desbande, cuando vinieron las balas. Y cada cuerpo tenía una lucecita. Entonces entraban 500 personas de golpe en el público y circulaba entre esas bases. Y cuando se acercaba a las bases, el actor que yacía debajo del objeto, entre el soporte y el objeto, como si fuera una prensa destinada a extirparlo, le hablaba al público y le decía, no sé, soy la guitarra de Juan Carlos Pegullo, vinimos desde Quilmes. Y le daba toda una versión de ese tipo que había venido, y la dramaturgia que cada actor o actriz había hecho entraba después en una relación más poética, más se iba desquiciando, y era muy inquietante, porque además respiraban todos a la vez. Primero con el público entraba esos 100 actores que había, y cuando exhalaban decían, ¡Ezeiza! Entonces la gente tenía miedo cuando entraba. Y se iban acercando y de repente uno iba caminando y uno de estos cuerpos le agarraba la mano al público. Y entonces le decía que habían unos guardias también, que eran como si fuera un sistema sindical de derecha, reaccionario, que tenía a estos cuerpos y los trataba como de domesticar, y de que dieran una versión que quería dar el museo como institución. Había una discusión ahí sobre cuál era la versión que había que dar sobre Ezeiza. Los cuerpos daban unas versiones subversivas y los guardias intentaban que se diera una versión facha. Entonces estos cuerpos le pedían al público que le dé un mensajito
al de la otra base. Entonces el público iba con el mensajito y le decía, te lo manda guitarra rota. Entonces, este que era supuestamente pan, era un pan que había sido, entonces decía, léemelo. Entonces el otro iba y se lo leía. Entonces uno veía por todos lados gente leyendo los mensajitos. Incluso alguno le pedía al público que se acueste porque tenía que ir al baño. De repente había un espectador acostado ahí. Era una interrelación muy curiosa y muy aleatoria porque uno iba circulando por distintos lugares. Bueno, pero entonces tomábamos el tema de 6 a 73 como también disparador de un funcionamiento escénico, museológico, muy curioso, y de una donde se desagotaban unas dramaturgias que las actrices y los actores habían construido al respecto de esa vuelta de Perón, que fue una especie de teatro griego que se armó ahí en Ezeiza. El dios que vuelve del exilio en un pájaro de hierro, ¿no? Y es esperado en ese jardín de la República por su hijo abominable y su hijo pródigo, que se sacan los ojos por ver quién lo recibe antes de que aterrice. Y finalmente el dios no aterriza ahí. Y cuando aterriza en la base de Morón, ya es el otro Perón. No el que había alentado la perspectiva del socialismo, sino el que viene más trastornado, el que cambia la jugada. Todo en una misma unidad de tiempo y de espacio. Ezeiza es teatro griego puro. Es nuestra tragedia griega nacional. Y a partir de Ezeiza, todo es caída, en términos históricos, ahí empieza una caída. Entonces me parece un tema muy atractivo, muy atractivo. ¿Tuviste comentarios, críticas, políticas, gente que te dijo por qué lo hiciste? Un amigo mío que trabajaba en la televisión pública me dijo, no, voy a ver si los de la televisión pública lo quieren llevar, porque está buenísimo, estaba encantado. Entonces vinieron a verlo y le dijeron, mirá, muy peronista no es. Yo no quise hacer algo peronista, no, pero claro, no es porque no está por fuera de esa circunstancia. Es una limitación que tuvieron, tendría que haberlo tomado más allá de eso, porque eso no intentaba afirmar una posición política sino, o histórica, sino una posición antihistórica. La idea de unas identidades que se han transmutado, que han quedado ahí larvadas en unos objetos, en un campo museológico que emite versiones y subversiones que no pueden contenerse y que vuelven a la sangre que siempre está por detrás del hecho histórico y que siempre intenta ser sustraída o domesticada o doblegada a los fines de una versión que ha tomado el poder. ¿No? Entonces, como hay que escapar de todo eso, me parece. Y la obra y el teatro me parece que tiene que hacer eso. Por eso el teatro político es tan triste, porque además el teatro político toma las formas de producción del teatro burgués, sí. Ese realismo y naturalismo con el que se bajan líneas ideológicas, como si eso fuera algo. Y para esto pienso mucho en Picasso y en el Guernica de Picasso, que es un cuadro que trata sobre el bombardeo nazi al pueblo de Guernica. Pero lo revolucionario de ese cuadro no es el tema sobre el cual está montada ese trastorno de la mirada, sino la forma en que está hecho. Ese cuadro funda una manera de ver y de pintar. Y desata como esa revuelta poética también en la mirada del espectador. Y eso es la jugada política de Picasso. Toma un tema como ese, como yo tomé el de Ezeiza, porque son temas que nos conciernen de nuestra contemporaneidad, sobre los cuales tenemos una familiaridad público y artistas, y que son temas que son sagrados también, son temas duros, que laten en nosotros en formas convulsas, contradictorias, que nos han marcado. No veo por qué no tomarlos, me parece que son temas muy atractivos. En el 2017, cuando se reabre el San Martín, este evento, este
Esa nueva etapa comienza, se estrena con La farsa de los ausentes. Sí. Que es, está basada en El desierto entra en la ciudad de Roberto Bardi. Sí. Y acá va entonces lo de los dramaturgos nacionales que has tomado, o sea, Roberto Arlt, tomaste a Discépolo, en Muñeca, sí. Y a Florencio Sánchez, hiciste El pasado, la obra El pasado de Florencio Sánchez, sí. Y después hiciste El trastorno, una versión. Que es la versión de El pasado, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué tomas a esos autores? Ahí lo que hay, por un lado, en esas tres obras que versioné, pero respetándolas mucho, tratan cuestiones, como decía antes, vinculadas a la crisis existencial, a la imposibilidad de estabilizar la versión de sí mismo. No quiero contarlas las obras ni hacer resúmenes de ellas porque es muy largo todo eso, pero son obras que me interesan porque son muy potentes en el sentido de los familiares que son para con los asuntos de la máquina teatral, de las cuestiones sagradas. Son obras que tramitan asuntos sagrados, bajo circunstancias muy mundanas, aparentemente. Sí, muy concretas, muy realistas, ¿no? Me gusta eso. Y las tomé porque nosotros somos herederos de corrientes de lenguaje teatral potentísimas, la Argentina, pero básicamente el Río de la Plata, tiene una singularidad en lo que hereda desde el circo criollo, el sainete y el grotesco, ¿no? Como corrientes de lenguaje de actuación potentísimas que laten en nosotros y que nosotros somos eso, más que europeos o más que americanos. En el sentido de las dos variantes de Stanislavski, la rusa o la norteamericana, Lee Strasberg o toda la vertiente más rusa, que son muy interesantes y que son muy valiosas, pero que en un momento, y sobre todo hace 30 años atrás, estaban como muy en boga y muy. Y que eran los lenguajes que dominaban las formas de producción y las escuelas también. Y a mí siempre me interesaron los lenguajes estos que habían quedado medio en la banquina o fuera ya de uso, que eran considerados más parte de un museo, de algo que pasó, pero que bueno, no se sabe qué hacer con eso. A mí me parecía que era potentísimo todo eso. Y siempre sentí que en mi actuación aparecían flujos de esos lenguajes. No solo en mi actuación cuando actúo, que siento que me sale eso, sino también en las clases, en los cuerpos jóvenes que no tienen la menor noción de eso. Digo, ¿por dónde le viene a este tipo que se parece a Enrique Muiño? O a esta chica que parece Olinda Bozán, ¿no? Y que actúan y que tiene una cosa muy criolla, muy de acá. O a veces muy, muy formateada, como si fuera ya la cuestión del circo criollo. O estas cosas más falsetas del sainete, o las cuestiones más entrañadas del grotesco, ¿no? Todo eso. Entonces, algo de todas esas cuestiones a mí me interesaron mucho siempre y en un momento me decidí a avanzar sobre eso con la obra Muñeca. Y me gustó mucho toda esa experiencia y tomé otra obra que a mí me había interesado mucho, que era El pasado, que ya la había hecho. Y también después fui convocado por el San Martín para hacer una obra de Roberto Arlt, que yo no conocía porque él la había dejado por la mitad, que es El desierto entra en la ciudad. Sí. Y cuando la leí, me resultó que también es una obra en la que latían todos esos asuntos. Roberto Arlt, todo eso que trae. Así que bueno, es eso. Tiene que ver con autores nuestros que remitan de algún modo a ese pasado histórico de la teatralidad argentina y rioplatense, en donde hay lenguajes propios. Yo creo que tenemos que afirmar eso. Bajo nuestra nueva sangre, bajo nuestras nuevas condiciones y planteos. Pero qué mejor que tomar eso, qué mejor que la modernidad o las novedades pasen por ciertas tradiciones, ¿no? Que sean las sobre las que se produce la descoyuntura esa.
constituye otra cosa. ¿No? Eso me parece, me sale así, no sé. Y en El Farmer, la que hiciste con Rodrigo de la Serna, basado en la novela de Andrés Rivera, ¿qué te permitió el personaje de Rosas? Bueno, ¿qué te abrió? Vos fíjate que El Farmer es una novela corta donde podrían poner la palabra Rosas, guión, y es un monólogo. Es un monólogo. Es a Rosas hablando de en el último día de su vida en Southampton, allá en ese exilio de 25 años al que fue confinado, hablando sobre todo lo que fue su momento, ¿no? Esos 25 años que tuvo en el poder. Entonces, cuando a mí me lo ofreció el hijo de Rivera, me dijo que le parecía que era un material teatral, coincidí con él. No hago toda la historia de cómo fue eso, pero nos juntamos con Rodrigo y descubrimos que la forma de que eso no fuera pesado, porque yo primero lo quería hacer yo solo y no me era muy denso todo eso, para un solo cuerpo. En un momento descubrí que si lo dividía en dos cuerpos que dialogaban entre sí, que esa identidad se escindía en dos, el Rosas biológico, el que se está muriendo, y el Rosas mítico, el que nace a la inmortalidad en ese mismo momento. Y esos son los dos Rosas que dialogan y que esa palabra puede... Me acuerdo que cuando dividíamos los textos, daba lo mismo que un texto fuera para uno que para el otro. Entonces, a partir de ese concepto de dividir en dos la identidad, se hizo posible una adaptación teatral de la obra. Rosas es como lo de que decíamos de Seiza, es muy contradictorio también. Rosas puede estar colgado en la cabecera de la cama de un comisario de la bonaerense o de la de un montonero. No, no se sabe de quién es Rosas, como de quién es Perón. ¿No? Es de mucho. Y ese arco ideológico que dice, que lo señala como remitente, es enorme. Entonces también es una identidad muy interesante y es como la identidad convulsa de lo nacional. Detrás de todos los hechos de violencia política, de ruptura, donde todo se trastorna, aparece ahí algo de eso, de esa dimensión de Rosas, que es también parte de esa grieta que junto con Sarmiento se abre ahí, en ese momento. Entonces nos pareció un tema muy interesante. Rivera lo había escrito de una forma magistral, totalmente a salvo de posicionamientos partidarios. Pues Rivera incluso es marxista, no está a favor de Rosa, ¿no? Y se nota, en ciertos momentos es muy crítica la visión sobre él, pero estaba incluso a salvo también de una visión crítica. Había como algo de otro orden. Entonces ahí me parece que por eso fue posible abordar esa obra y ese tema, porque era justamente una identidad fantasmal que me acuerdo... En el programa habíamos puesto una frase de Ramponi que es asistido en el trance por alguien que es yo mismo del revés en mi ausencia. ¿No? Me parece muy lindo eso. Asistido en el trance por alguien que es yo mismo del revés en mi ausencia. Que es ese otro fantasma que es uno mismo, que está con uno pero está en otra latitud y juntos, ¿no?, se van llevando. Hay algo de eso que también es muy teatral. Así que bueno, eso fue la experiencia del Farmer, que fue también demencial. Rodrigo es un actor extraordinario, sí, con el que nos hicimos muy amigos. Justo ayer me vino a visitar y queríamos volver. Y me decía, ¿cuándo volvemos con el Farmer? Y digo, no puedo ahora porque estoy con esto. Y siempre estamos, a veces voy yo y le digo, ¿cuándo volvemos con el Farmer? Y él está con una película. Bueno, pero en algún momento volvemos siempre con el Farmer. Pompeyo, vos hablás de la actuación como un ritual sagrado. ¿Es un trabajo también? No, para mí no. A veces cuando voy a hacer cine, eso sí voy como trabajo, pero ya hablando ya por fuera de esas emergencias, para mí no es un trabajo. No. Por eso también tuve discusiones con algunas personas que lo quieren posicionar más como trabajo.
que le dan una, como que es un trabajo. No es un trabajo. Las cuestiones artísticas no pueden ser consideradas como un trabajo. Son como una vanguardia del mundo. Es una, como una fe que se proyecta en nuestros cuerpos, a la que nos debemos, y que en la medida en que la instalamos en un sistema de trabajo, perdimos, porque estamos condenados a todas las circunstancias a las que está condenada, a la que está condenado alguien, un trabajador. Y el arte tiene que estar a salvo, por eso a veces es mejor laburar en otra cosa. Yo hice eso hasta que pude vivir de las clases. Yo laburo mucho más de las clases. Y a veces la boletería da y se vuelve algo interesante, por supuesto. Pero hay que buscar que esté a salvo lo que sería el foco ese más de sagrado, ese foco de intensidad, esa fe, ese deseo de otredad que se formatea bajo las condiciones de la teatralidad. Eso no puede ser un trabajo. Bueno, hago la última y abrimos las preguntas para la gente. Bueno, nada, la pandemia parió Habitación Macbeth. Sí. Y donde, bueno, hace 7 personajes, algo, es un monumental Pompeyo. ¿Cómo, bueno, qué sentís? ¿Quedás agotado, no? Sí, no, y los espectadores también quedamos agotados de verte hacer semejante. No, me parece que es interesante, como la pandemia me condujo a eso, en el sentido de que cuando vino la pandemia y me recluí en mi casita de Mar del Sur, ahí en el campo, al lado del mar, me di cuenta que el único teatro que quedaba era mi propio cuerpo. Y me di cuenta que la circunstancia universal en la que estábamos sumidos era prehistórica y posthistórica, era como los teatros con el teatro de Beckett, que el mundo ya se ha derrumbado y que quedan unos cuerpos ahí clausurados en unas casas, o prehistórica, ¿no? Es lo mismo. Y que entonces en esa situación, siendo que el único teatro que había era mi propio cuerpo, me apareció el concepto este de habitación, que es una palabra muy vibrante, tiene muchas valencias, ¿no? Entonces empecé a armar con Macbeth, que es una obra también muy conocida y que tiene una dimensión así sobrenatural tremenda, como si mi cuerpo fuera un teatro o el actor fuera un habitáculo de encarnaciones donde van sucediendo una obra, donde hay un plan. No es simplemente algo convulso que aparece y desaparece, no, sino que ahí vive una obra. Y bueno, empecé a hacer eso. Me dediqué un año a hacer eso y empezó a salir. Fue muy raro todo. La adaptación fue todo un momento muy mágico porque sentía que estaba como asistido en el trance por alguien que era yo mismo, del revés, en mi ausencia, como si tuviera algo, como si tuviera ayuda. Realmente lo digo. ¿Como poseído? Nunca me había pasado como, sí, no, más que poseído, sí. Como con una alegría y una... Escribía unas cosas que me encantaban, que me gustaba mucho, porque era sobre Shakespeare que escribía, lo cual hacía más fácil que lo que brotara fuera atractivo, pero la verdad es que me sentí muy a gusto con eso, en ese momento, en ese lugar. Y después iba a memorizarlo en largas caminatas que hacía por la playa, iba haciendo las voces. Después me metí en el living ese de la casa y empecé a tratar de hacer los cuerpos. Y era un quilombo, entonces dejaba de hacerlo y me ponía a ver una serie. Y después decía, no, pero tengo que hacerlo porque ya hice todo. Ya la memoricé, ya tengo todo. Y me resistía. Creía que había fallado, que ya tenía toda la obra adaptada, metida en mi cabeza, y la estaba metiendo en mi cuerpo y estaba viendo una serie porque no me bancaba la dificultad. Bueno, entonces, entre ir y venir de las series ridículas esas a lo ridículo de ensayar yo solo en ese living a la noche, en un momento aparecieron los tres cuerpos y la primera escena, que es la Madif, que era la que rompía el hielo, se armó y ahí empecé a avanzar. Apareció Macbeth, después Lady Macbeth,
y me empezó a gustar y ya todo. Sin director, sin nadie que oficiara de director, no, como era, que te mirara. Como era una situación tan dramática la pandemia, decidí que no tener nada de afuera, que sea una experiencia también, un concepto, ¿no? De un actor solo en la pandemia que hace solo eso. Que no hubiera nada ni nadie afuera. Y así fue como lo terminé de montar después con el músico, que es clave. Sí. Porque el músico Claudio Peña es un músico infernal con el que laburo siempre. Que sobre su música es como que te lleva la actuación a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, me propuse que no hubiera nadie de afuera. Y la hicimos así. No sé si sin la pandemia no me hubiera animado a hacer algo así. Es algo bien de ese, bueno, de esa situación. Bueno, y sigue Habitación Macbeth. Sí, 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 seguimos. Por ahora no hablamos, no, más, no hay nada más en... No, no, ahora estoy en eso. ¿Estás? Sí. Bueno, preguntas. ¿Cómo va? Quería preguntar, ¿qué teatro te gusta ver? Eso. Sí. No, en general disfruto del teatro, de todo tipo de teatro. La otra vez fui a ver una obra comercial y me mataba de risa y me gustaba. Como que tengo una actitud medio infantil con el teatro, no le pido tanto. A veces también uno siente como cierta tensión, como cosas que uno ve que no gustan. Pero... me gusta el teatro de, por ejemplo, me gustó lo que hace Sergio Boris, las cosas que hace Bartolo, me gustan. Todos los teatros que son también de lenguajes familiares. Pero a veces voy a ver cosas que no son familiares y que me llaman la atención. Siempre, el teatro siempre es atractivo como asunto. Eso. No. Y me gusta también el teatro que hacemos en el estudio, las improvisaciones. Yo las llamo máquinas teatrales. Son unos dispositivos escénicos, unas reglas de juego en donde improvisan las actrices y los actores. Y se generan unas escenas muy raras, muy extrañas, y esa teatralidad me gusta. Y la estoy viendo todo el tiempo porque doy clase. Así que bueno, en eso voy. ¿Piensa realizar en el futuro próximo o más lejano? ¿Cuál sería su sueño, lo máximo que aspira a escribir? Tengo dos fantasías ahora, que una sobre la que estoy trabajando en una versión de Hamlet, pero en la que quiero trabajar desde la dirección y desde la adaptación. Y después estoy trabajando con un texto de Alejandra Pizarnik, que escribió para teatro, que se llama Los poseídos entre lilas, que es un texto hermoso, que es muy entre lilas, que se parece mucho a Fin de partida de Beckett. Es como un calco de esa obra, pero llevada a la poética de Pizarnik. Esos dos, y ahí en eso también quiero trabajar desde la adaptación y la dirección. Esos dos materiales me llaman mucho la atención y sobre ellos estoy como trabajando. A ella se lo contestaste, a sí. Mí no. Pues, no quería hablar de eso, pero bueno. Hola. Bueno, primero muchas gracias acá por acá. Bueno, me encantó eso que dijiste, que el arte no es un trabajo. Yo soy artista también y... siento que, bueno, que es muy difícil vivir como artista del arte, ¿no? Se habla mucho esto de vivir por el amor al arte. Con todo esto que pasó en la pandemia, por ejemplo, siento que muchas personas pudieron sobrevivir gracias al arte, pero ¿qué pensás vos con respecto a la valoración que le da la sociedad al artista? ¿No? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es la valoración de la sociedad con el artista? Ah, la relación de la sociedad. La valoración que de la sociedad al artista. O sea, ¿crees que se le valora realmente al artista cuando muchas personas consumen arte? ¿Cómo lo ves vos hoy en día, por ejemplo? Sí, yo creo que todos los fenómenos artísticos
están lamentablemente como, como si hubiera un sistema de cuevas donde algunos vamos a libar de esa, de esa cuestión sagrada, pero que la sociedad o el sistema social que se ha planteado le da la espalda a lo artístico. No obstante, lo artístico vive y late en el pueblo, bajo muchas formas, desde las canciones a ciertas formas de hablar, tendencias que por doquier que se abortan y que quedan ahí en la mitad de camino y que no pueden como declararse y salir a la luz. Es muy penosa la circunstancia, porque creo que el arte debería ser una función social, todos deberíamos dedicarnos de algún modo a algo vinculado a lo artístico, más allá de que algunos se dediquen del todo, pero que debería ser algo más familiar. Es algo medio como cerrado, uno está como en lugares muy particulares, hay que pagar, hay que medio pertenecer a una clase social, y hay algo de eso que es preocupante. Y que me parece también que si la sociedad estuviera brotada artísticamente, no estaríamos en esta circunstancia histórica tampoco. Incluso pienso que si hubiera que pensar en un mundo igualitario, ¿no?, en el socialismo, ¿no?, la igualdad y todo eso, sería como un paso primero para después declarar el verdadero proyecto de lo humano, que sería hacer surgir esa naturaleza poética del ser bajo las formas de lo artístico. Creo que la igualdad en sí misma no es nada si no tiene como un proyecto posterior, que sería, ¿somos iguales para qué? Para poder, en esa tranquilidad, en esa sintonía más afinada de la paridad, poder proyectarnos hacia algo que no está ahora en juego en nosotros y que es esa identidad sagrada que quiere ver la luz bajo formas artísticas, vaya uno a saber de qué otras maneras más. Pero me parece que se trata de una encrucijada histórica esta en la que estamos, muy grave, muy, muy terrible. Siento como angustia también con eso, con el momento en el que estamos, ¿no? Eso. ¿Hacia dónde crees que va el teatro, ¿no? Este ritual sagrado del que nos estuviste hablando y que, bueno, que ahora decís que como que pertenece a determinados grupos que van a esos lugares en donde uno va a alimentarse de teatro, pero en lo futurible se puede decir que en este proceso en el que estamos viviendo, ¿hacia qué rumbo toma el teatro, este ritual sagrado? No toma un rumbo unificado, digamos. El teatro es muy ecléctico ahora, hay muchos rumbos. No es un frente unificado, como podría haberlo sido en los 60, donde el teatro era un frente de lenguaje, de dramaturgos, de directores, una visión, tenía sus influencias, las escuelas, todo iba para el mismo lado, de algún modo. Incluso había una vastedad de teatros enormes acá, en la ciudad. Había muchos teatros y muchas obras, era muy lindo, era muy potente. Ahora, eso terminó por sus propios límites y por la crisis histórica, por eso terminó. Vino todo un momento de ruptura ahí al final de la dictadura, todo ese momento, al principio de la democracia, y después empezó el teatro a hacer de muchas maneras, cosa que fue muy bueno también. Se generó también un alivio de toda esa tensión unívoca en la que funcionaba la teatralidad. Hay algo bueno en este eclecticismo, en el sentido de que hay muchas variaciones. Algunos trabajamos por un lado, otros por el otro. No es algo de lo que se pueda dar cuenta a un nivel único, ¿no? Entonces no sé por dónde va realmente. Pero de repente
me apena que no haya, como en los años 60, todas las obras que había, donde había más teatro. Pero uno, si lo busca, lo encuentra en lugares que no son los que tenía. Está lleno de teatros chicos donde se investiga y donde hay con mucha militancia teatral. Hay mucha producción informal, marginal, que hay que saber buscarla. Y ahí uno encuentra a veces cosas muy atractivas. O sea, que creo que el teatro ahora lo que está es como ramificándose por lugares menos centrales. Se está descentralizando. Y en esa posición me parece que aparecen novedades. Como también a veces no aparecen cosas, que son remedos. Y que no, esa posición no garantiza nada, ¿no? Hay que ver cómo uno la hace valer. Una preguntita. La verdad que me quedé acá. Me quedé pensando bastante en esto que hablabas de los momentos que son casi tragedias, ¿no? Como si tuvieran su propio texto por detrás, y la vuelta de Perón y la figura de Rosas. Y quería preguntar si tenés identificado algún otro, y digo, llamándote temporalmente y espacialmente a donde quieras, si tenés identificado algún otro momento así que pueda ser tan potente para desarrollar. Hay uno más de los que yo, que a mí me tocaron. Porque todo eso también tiene que ver con cuando yo era chico y pasaban esas cosas. Cuando volvió Perón, yo tenía 13 años, me acuerdo haberlo visto llegar a mi primo de 6, a todo sucio, todo asustado, todo lo que vimos, ¿no? Yo estaba muy ahí, todo eso me impactaba mucho. Y otra cosa que me impactó mucho, que me parece que tiene ese grado contradictorio, rarísimo, es la masacre de Trelew. Sobre eso hice una obra también, no sobre eso en términos políticos, sino también de una manera muy extrañada, muy pariente de Edipo en Ezeiza, esto que contaba recién de la familia. En este caso, Operación Nocturna se llamaba esa obra, que era también una especie de penal teatral, federal, nacional de la República Argentina, que estaba situado en la escena de ese penal, una casa, teatro, donde se intentaba disciplinar a unos cuerpos que aparecían todas las mañanas ahí afuera, temblorosos, y que los metían adentro y los trataban de hacer actuar de una forma realista. Los cuerpos tramitaban otros asuntos y este penal teatral los trataba de hacer actuar de una forma realista y los trataban de meter en una obra de Florencio Sánchez que se llama Lo derecho a la salud. Y había un tipo que se llamaba Podestá que escribía ahí, trataba de escribir. Y el cadáver de Eva Perón también es otro tema muy atractivo. El derrotero del cadáver. Justo ahora hay una miniserie. Eso también, sobre eso hice también una obra, me acuerdo. Esos son temas históricos muy vibrantes poéticamente que me sirvieron para desatar la máquina teatral, tal cual la concibo yo en términos conceptuales y también prácticos bajo estas formas de las máquinas compositivas, discontinuas, con las que trabajamos. En el momento de componer, hablando de la máquina teatral, hola, ¿qué es lo primero que, por dónde arrancás cuando te dan para componer un personaje? Te dicen, bueno, tenemos esto. Sí. ¿Cuál es el punto de partida? Sí, la voz, la lectura, ¿no? Leerla, ¿no? Empezar a como escuchar, a decirla de una manera, a entrarle por ahí cuando es una letra. Y después es el cuerpo, es la física compositiva, tratar de no moverme. Siempre el tema es salir de la orgánica histórica, ¿no? Decirla desde alguna posición y producir algunos movimientos y empezar a ver qué pasa ahí. Y de a poco empieza a pasar. Pero no tengo como actor, yo no podría decirte que tengo un método en particular, pero sí que me importa mucho la voz,
y la proyección y el dónde está colocado eso. Y después todo lo que pasa con el cuerpo, que a lo largo de los ensayos empiezan a aparecer novedades todo el tiempo, de posibilidades, cositas. Y siempre no sé si alguno vio Habitación Macbeth, pero todo el tiempo me sale, y eso lo trabajo también en las clases, como romper la continuidad del movimiento y después seguirlo de otra manera, como no hacer, no, como suspender y reanudar. Creo que en esas formas aparecen novedades. Pero eso diría. Cuando va a poner una obra, le exige que los actores sepan el texto exacto, o permite que haya pequeñas improvisaciones o aportes de los actores? No, les pido que sepan la letra exacta. Cuando hay letra. Pero muchas veces no hay letra y hacemos máquinas de improvisación, y eso me da a mí para tomar notas y armar dramaturgias, y cuando esa dramaturgia se constituye, la letra exacta. Por ejemplo, con una obra de Shakespeare, ¿no? Es muy difícil que los actores puedan hablar a esa escala. Meterlos en ese baile es como infructuoso. Mejor que sepan la letra. Y que las variaciones sean de otro lado, no del qué digo. O sea, que sepan la letra sería la respuesta, ¿no? Así que se la sepan. Muy solitario. No, fue totalmente personal. No, justamente era la idea, era estar a sola. Y en general, cuando hago una obra, siempre la termino dentro de quienes seamos, y ahí sí la muestro a alguna gente amiga que algo me puede decir, pero ya está hecho eso. Pueden valorar algunas o hacer algunos señalamientos que puedo tomarlos en cuenta o no, pero ya son cuestiones más chicas. Son como hijos, ¿no? Es así, no, y que nadie diga nada de él. Bueno, yo creo que ya estamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.